hijo trabajando a lavadero y son muchísimos años por aquí y ahora qué será, no lo sé. Tener que emigrar porque está la cosa un poco mal. Y si nos quitan esto, pues como que nos quedamos prácticamente sin nada. O sea, aquí nos hemos quedado 4. Y bueno, pues esto cada día irá a menos. Son los vecinos de Ariño, en Teruel, están muy preocupados por el futuro de esa localidad. El cierre de la mina de carbón a cielo abierto afecta a unos 195 trabajadores, pero también a la situación económica de toda la comarca, como escuchábamos. Los vecinos exigen actuaciones urgentes, Neus en Juanes, que generen empleo y puedan tener un medio de vida con futuro. Hoy es un día complicado en Ariño. Se nota en el mercado, porque los jueves hay mercado, en los bares y en todos los corrillos de los vecinos. El anuncio del cierre inminente ha cogido a muchos por sorpresa, pero también algunos reflexionan y reconocen que desde hace años el futuro del carbón es poco halagüeño. Están muy preocupados por los que se quedan sin su puesto de trabajo, que son casi 200. Pero sobre todo están preocupados por los jóvenes, por su futuro, porque sin alternativas laborales es muy difícil que puedan quedarse en esta zona. 100 años terminan hoy, el primer día en un siglo sin una mina abierta en Teruel. Para la historia queda el cierre de Ariño, donde hoy ya no hay camiones cargados, sino carreteras cortadas por las protestas. Todos hablan de un cierre que se nota hasta en las tiendas. Y son la gente que realmente te vienen a comer. Entonces toda esta gente ha sido despedida y entonces no sabemos ahora si las van a ubicar otra vez o las van o se va a quedar esto cerrado. Es que no hay otra cosa donde puedan trabajar los jóvenes. Por ejemplo, mi hijo trabajaba, se va al paro. A falta de alternativas, hoy tenemos a 195 parados en la calle, resumen los vecinos de dos comarcas en shock, Andorra, Sierra de Arcos y unas cuencas menos mineras hoy. En una década, Ariño ha perdido el 20% de su población. Quienes representan a los que quedan insisten en que ya no hay plazo. Tenemos necesidades ya. Ayer a mí ya pues, se me acercaba gente y me decía que se iba del pueblo. Eso es muy duro para un alcalde. Entonces, bueno, pues vamos a seguir luchando. Somos mineros, somos luchadores y vamos a seguir buscando alternativas porque lo queremos es seguir viviendo en el territorio. Pero luego ves que son, pues lo que estamos hablando, muchísimas familias que ahora mismo no tienen trabajo. Entonces eso es bastante duro, que están ahora mismo están en la calle. Sanca recibirá 3,5 millones de Endesa, que le compensa así por incumplir el contrato y no comprar más carbón. El balneario es ahora la mayor empresa, con 55 trabajadores. Y todo, recuerdan en la zona, con el cierre de la central térmica todavía pendiente de ser autorizado. Muy pendientes están en Ariño con las propuestas que haga la empresa Sanca. La compañía minera ya ha anunciado nuevos proyectos alternativos que crearían un centenar de empleos. Sí, aquí en Ariño todos están muy pendientes de las alternativas que plantea Samca para el futuro de sus trabajadores. La planta para fabricar fertilizantes usando carbón y el centro de I+D+I atraen muchas de las miradas, pero también están sobre la mesa otros proyectos como una industria de gres y la extracción de la materia prima para su fabricación. También se está barajando otro proyecto relacionado con la agroalimentación en la zona del Bajo Aragón. La extracción de mineral se paraliza y Samca se centra en dos proyectos industriales en los que ya venía trabajando. El primero se trata de una planta de fabricación de fertilizantes a partir de carbón. Se instalará en el propio municipio de Ariño y tendrá una inversión de 37 millones de euros. La edificación arrancará en las próximas semanas y es que Samca espera que el Gobierno de Aragón le otorgue la declaración de inversión de interés autonómico y así agilizar este proyecto, que incluirá un centro de I+D+I y que llegará a emplear a 80 personas. En segundo lugar, destinará 15 millones de euros para poner en marcha una factoría de materiales a partir de minerales cerámicos, pero la localidad está todavía por determinar. Llegará a contar con 40 empleados, a los que se sumarán los que trabajen en las nuevas explotaciones de minería no energética y para lo que ya están en marcha los permisos ambientales. Más de 120 empleos que se incrementarían con un proyecto nuevo agroalimentario que prepara Samca relacionado con la fruta y para lo cual ya está en conversaciones con cooperativas del Bajo Aragón Histórico.
Lo más inmediato para el grupo minero es la recolocación de sus 40 trabajadores, que se dedicarán a la restitución paisajística de la explotación a cielo abierto de carbón. Prioritario también para Samca son los 155 trabajadores de las subcontratas, para los que dice estar operando al 120% para buscarles alternativas de empleo con otras compañías e incluso en otras comunidades autónomas.